La temporada 4 de Cobra Kai se estrenará en el 2021. Muy buenas, hola, gente, bienvenidos al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video. Y en el video les voy a traer dos noticiones para la cuarta temporada de Cobra Kai. Pero antes de comenzar con las explicaciones de estas noticias, que son muy pero muy importantes, como digo, voy a mandar un saludo a Demir Picón Acuña, a Diego Medel López y a Bruno Álvarez Latorre. Muchísimas gracias por seguir mi contenido, por apoyarme, por comentar, por darme sus ideas para los videos y por apoyarme día a día y motivarme a que siga subiendo videos. Un saludo muy fuerte para ustedes. La primera de estas es que la temporada 4 de Cobra Kai saldrá en Netflix a fines del 2021, por lo que dentro de muy poco tiempo finalizará las grabaciones, finalizará todo y empezarán a sacar unos pequeños teasers, unos pequeños trailers, unas fotos y más cosas sobre filmaciones hasta llegar por fin al trailer. De esta forma anunciaron esto. Lanzamientos en el cuarto trimestre del año. A ellos se le unirá la cuarta temporada de Cobra Kai, la primera temporada producida específicamente para Netflix, y los largometrajes de Red Notice y Escape from Spiderhead. Lo que sucedió en la primera parte de este año fue que muchos de los proyectos que esperaban que salieran antes fueron empujados debido a los retrasos de la postproducción y retrasos del COVID, y creemos que volveremos a un estado más estable en la segunda mitad del año, sin duda en el cuarto trimestre, donde estaremos las temporadas que realizan algunos de nuestros programas más populares como The Witcher, And You y Cobra Kai. Y la segunda noticia, muy pero muy importante también, es que la casa en donde viven los LaRusso en Cobra Kai, en la vida real, fue vendida. Esta casa queda en Marietta, Georgia, y fue puesta en venta hace un par de días. Esto significa que ya no van a grabar más escenas ahí, lo que también significa que los LaRusso ya no van a vivir más en esa casa, en Cobra Kai. Y la verdad es que tienen bastantes motivos, que después de la pelea quedó totalmente destrozada y no están seguros en esa casa, por lo que su mudanza era bastante predecible, o algo por el estilo, unas pequeñas vacaciones a otro lado, así hubiera sido bastante predecible, pero no, que según esta noticia van a vender esa casa. Esto nos puede crear una trama bastante interesante sobre esto, que Daniel teniendo conflictos con los vendedores de las casas, que Anthony no le guste mucho esta casa y tenga sus escenas de nene molesto que es, o pueden hacer escenas también rudas de Cobra Kai, como que Tori vaya a esa nueva casa y amenace a Samantha con que ya sabe dónde vive, no se va a esconder de mi perra o algo así, y empiece una super pelea también como hicieron antes. La verdad sería genial. Así anunciaron esta venta de la casa por una página de Instagram por $2 millones. Espero que te haya gustado el video, déjame tus ideas sobre Cobra Kai, la temporada 4 que va a salir en este mismo 2021, sobre qué cosas les pasará a los LaRusso en esta nueva casa. Suscríbete al canal para no perderte de nada sobre la nueva casa de Cobra Kai, porque sí, si estás acá es porque te gusta Cobra Kai, así que suscríbete al canal, fíjate si estás suscrito, ya somos 850 suscriptores, una completa locura. Nos vemos en el siguiente video y como dice el Sensation Chris.